Stop battle! Diddy Kong! Drop! Hola, ya llegó Lady otra vez. Y el boss otra vez, dile hola, dile hola. ¿Qué rollo, raza? Ah, pues ya me eliminaron a mí, como pudieron ver ahorita ese rato. Por dos, ni perro. Pero tú estás en loser, tú te soy rifa, güey. Ya perdí. ¿Contra quién? Contra Letar. Ah, qué triste. Bueno, de todos modos, lo bueno es que tenemos ya toda la noche para casear, ¿no? Pues sí, ¿no? Unas por otras.
Aquí vemos este match, es que viene Kakaraka desde los Mochis, top player, top 2 creo, ¿no? El último PR de los Mochis. Hasta donde yo sé, sí. Y un jugador bastante sobresaliente desde hace bastante, o sea, todos sabemos que cuando Kakaraka se lo está tomando en serio, se puede traer grandes cosas a la mesa. Y sí, yo me acuerdo el torneo del año pasado, ya casi... Ya un año, de hecho, desde que tuvimos el torneo del Recio, en el que vino el Sky Jay. ¿Te acuerdas? Sí, el Hotel Ramada. Sí, exactamente, ese. Pero yo no la casé con el Kakaraka, tú fuiste, ¿no? Sí, creo que el Kakaraka fue... casi creo que el Kakaraka contra Elote en su momento. Bueno, a ambos modos están a un porcentaje... muy parejo. Diddy Kong apenas poquito más ligero que el Young Link, lamentablemente. Ambos monos, yo pienso que se la tiren entre los dos, porque el Diddy pues rompe con el Sonic de Young Link, pero Young Link tiene un Sonic muy canijo, y aparte de eso, su output del daño es extremadamente alto para ser un mono de su tamaño. Los combos, ya se lo quieren llevar. Deben de concentrarse, el neutral puede estar algo cardíaco para ambos monos. Ya estamos viendo un poco de daño. Estamos viendo un poco de daño, no puedes castigar a Toon Link. Lo que impide, le das el forwarder, pero no le logras hacer tu frame. De repente lo sube a 79 de daño, pero Tippen recupera el centro del escenario. La Caracas se queda con su plátano. Y si lo quiere llegar con el Upi, ya. Vamos monos a un porcentaje en el que ambos pueden morir de un golpe así nomás. No, estoy viendo... ¿Y ahí, qué pasó? Kakaraka en su última stock de este match, aunque sigue estando bastante igualado, se le puede quitar la stock en cualquier momento con esas conversiones. Sí, ahí casi se lo termina llevando. Ahí vemos esas conversiones de flecha, boomerang, todas esas conversiones que pueden terminar en kill con el downtick también a Loop B. Son conversiones que matan muy rápido, muy seguras. Y esas son las razones por las cuales Young Link se considera para muchos el mejor Link de este juego. Y deja tú eso también. Es que... Igual hizo la banana para terminar limpiando a Dinko. Bueno, mi Auris. No, ahí... Falta el escudo demasiado temprano ahí, presionando ahí con la banana, utilizando, haciendo muy buen uso de la banana ahí de parte de Kakaraka en este match. Excelente punish. Muy buen juego de match ahí, muy bien hecho el spacing para poder equipar el core que entre. Tiene que tener mucho cuidado Pippen a ese escudo que se está poniendo muy bajo. Ahí vemos ahí esquivando los proyectiles mientras va por la manada. ¡Atrao! Lo vuelve a sacar del stage y... ¡Se lo quiere llevar! ¡Y se lo lleva! ¡Ya se lo lleva! ¡No tiene salto! ¡Adiós! Y se termina yendo ahí a por si... No termina dando el spike, pero aún así termina llevándose la última stock. Que con este segundo juego va para Pippen. Veamos que se le está dificultando un poco a Kakaraka la hora de aproximarse, la hora de lidiar con Dico. Sí. Y con eso es un macho que tienes que tener bien calculado, si no se vuelve bastante complicado si quieres aproximarte. Kakaraka no, al ser un jugador, es un jugador muy, muy bueno, muy técnico, así que dudo que no. ¿Sí? Ahí vemos el cambio, chica, ahí algo ves, el signo de... Supongo que la capacidad que tiene de poder acercarse, supongo que con las herramientas de las agujas también podría ser el que provoque que Nico se tenga que acercar y no al contrario. De hecho, voy a decirte algo así, perdón que te rompa. Este matchup era muy típico en el Smash 4 porque ambos monos eran top tier. Claro que sí, tiempo del Smash 4 no lo jugué, no me tocó, pero me contaron. Lo escuché por ahí. Sí, que en mi opinión es un mono que... Fue mejorado por los parches y le puede ser diferente a todo tipo de monos, pero la verdad es que tiene que jugar extremadamente paciente o puede pasarle cosas como esta. Sí, es que con Chick realmente no puedes cometer errores. Chick jugado de forma perfecta sin cometer errores es un mono muy, muy, muy peligroso. Pero ahí vemos... ¡Uy! Se arriesga por todo.
O lo que viene cachando ese side B realmente le va a cubrir el escudo, el roll y lo que sea. Y tienes que ser muy preciso para contestar al side B de Dico. Se lo lleva con el confín típico. De Shay, que es muy ligera, se lo va a terminar llevando. Muchos otros personajes no lo hubiera matado en ese punto, pero ahí vemos ahí la desventaja de Shay. Deja todo eso, es que también tiene Rage, pues el Diddy Kong. No demasiado, pero... ¡Ay, se lo quiere llevar con el combo! Se caga que se quiere poner enfermo ahí con los... Techniques. Es como... ¡Excelente, Edgard! Una kill un poco más sencilla, más humilde. Fíjense mucho lo complicado. Sí, igual que Sheik, mono humilde. Pero la verdad es que a pesar de mono humilde... A pesar de ser uno de los monos más humildes del juego, Sheik es también uno de los monos que con práctica, pues como tú dijiste, se le puede hacer frente a todos los monos. En el plato, no, lo deja. Ahí vemos ahí, lo tiene en la plataforma. Tiene que estar muy pendiente Kakaraka, ya que Sheik es un personaje que tienes que usar de manera muy técnica. Tienes que estar muy confiado en tus habilidades y skills como jugador para poder jugar Sheik realmente. Y pues como dijiste tú también, fuera de las habilidades que tiene uno como jugador y la mentalidad, uno realmente tiene que irse con la mentalidad, voy a jugar perfecto y todo esto me va a salir, y así es como te sale todo lo de Sheik. Cuidado con ese combo, se lo lleva Cátigo con Confir. Ten en cuenta que no solo te tienes que salir la cura, sino que tienes que evitar esos Confir de Deepom, porque no es el único, Sheik no es el único con Confir en este juego, de hecho todos los tienes. Se tiene que cuidar también de ahí, de esos... No, sí, esa banana, un tipo de situaciones que van a hacer que Diddy Kong, que es un personaje que no mata con tanta facilidad, al igual que Sheik, tiene la banana que es la que le termina ayudando en esos casos. Así que tiene que tener mucho cuidado con Kakaraka si no quiere tener situaciones así, pero por la misma parte, ese mismo cuidado lo tiene que tener Pippen, porque está en un porcentaje perfecto para que entren los vampiros ya y termine sumando su segunda top. Ahí vemos unos Chenarians ahí con la banana y lo terminamos del backer. Excelente parry, excelente parry, pero no lo logra castigar. No lo va a poder castigar aunque haga parry, al menos se puede poner una mala situación persiguiéndolo, pero va a ser complicado aún así. Vemos ahí un poco más con la paciencia. Cuando Pippen está con la banana en escudo, es muy complicado poder entrarle, porque tú sabes que casi cualquier situación que hagas mal, puedes terminar perdiendo la situación y perdiendo la top. Siento de todos modos que... Ah, bueno, observando esto, siento que Kakaraka de hecho se está empezando a desesperar un poco porque ya quiere obtener el kill. Está haciendo todo lo posible para poderle quitar el stock. Diddy Kong simplemente no, se rehúsa a morir. Pippen se rehúsa a morir. Y está recuperando neutral. Y confiérenlo. Termina de hacer. Sí, se lo llevó. Ahí vemos a Pippen ahí. Un buen jugador. Aparte de ambos jugadores. Pero vemos que Kakaraka no supo encontrar la manera de poder aproximarse de manera consistente.